Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Me encuentro con Joana Marcela Torres Huertas. Joa, bienvenida a Sintonía TIC. ¿En Sintonía TIC? Siempre en sintonía. Muy bien, Joa, contémosle a todos los televidentes qué es Fuera del Molde. Hola, Manu, muchas gracias por la invitación. Agradecemos al Ministerio TIC por tenernos en cuenta como productores locales y con este emprendimiento esperamos llenar todas las expectativas en esta entrevista. Nosotros somos una empresa de base tecnológica, la cual es una plataforma de economía colaborativa que permite a diferentes usuarios interactuar en nuestra plataforma, ya sea para personalizar artículos en línea de moda o artistas que son ilustradores digitales, gráficos a nivel país, puedan monetizar sus artes a través de nuestra plataforma. También beneficiamos a empresas que son productores locales de moda, de artesanías, y a través de nuestra plataforma ellos pueden cargar todos sus productos y las personas que nos gusta la moda, tener un estilo propio, podamos personalizarlos. Entonces apoyamos la economía local y apoyamos también algo que se le denomina la slow fashion, que es la moda lenta, para que las personas sean más conscientes con el medio ambiente al momento de personalizar artículos que sean perdurables en el tiempo. ¿Quiénes pueden participar de esta plataforma? En esta plataforma pueden participar varias personas. Primeramente, el consumidor que ingresa a la plataforma con las ganas de marcar un estilo definido, personalizar un artículo de moda que esté disponible en la tienda, los artistas que suben sus artes, los digitalizan, los cargan a la plataforma, los convierten en capas para que los usuarios del común podamos co-crear con ellos. Es decir, nosotros podemos convertirnos en artistas usando la plataforma, personalizando un artículo de moda. También pueden participar los productores locales, que son todas esas personas que desarrollan confección, artesanías. Entonces también esos productos son los que se van a personalizar en la plataforma. Y por último, las empresas grandes como los impresores, que son empresas que además de poseer los artículos, imprimen. Entonces hacen print on demand. Entonces estas personas tienen máquinas de impresión web, impresión, sublimación, DTF. Entonces ofrecen todo el servicio y a través de nuestra plataforma las personas personalizan y les piden directamente a ellos. Nosotros nos encontramos ubicadas en Villavicencio, en Villao, ¿no? Sí. Una tierra calurosa. Joa, contémosle a los televidentes también quién está detrás de eso, aparte de Joana. Bueno, pues nuestra empresa son un grupo de jóvenes ingenieros de sistemas. La idea nace con mi esposo. Nosotros somos unas personas creyentes. Empezamos a orar y decirle a Dios: Señor, revélanos una idea de negocio que nos permita pues hacer que otras personas también se beneficien. Además de pues poder ofrecer un servicio interesante para aquellas personas que les gusta el arte, la moda. Y fue así como empezamos a decir: bueno, pues si lo vamos a hacer, hagámoslo con tecnología. Qué bonito. Entonces decidimos desarrollar el portal, ya que teníamos el equipo de programadores, y empezamos a, pues yo soy la encargada de la experiencia de usuario, entonces a diseñar la plataforma y ver todos los requerimientos que se necesitan para poder sacar un proyecto de estos adelante. ¿A qué tiene acceso el comprador? La persona llega, identifica un artículo que le guste, ya sea un artículo como un cuadro, un bolso, una camiseta, y el comprador accede a algo que se llama el editor de diseño. Allí puede o escoger un arte creado por artistas del país o de Latinoamérica, o subir su propio arte o su fotografía, y este editor le permite hacer composiciones de lettering, cambios de color, todo a solo clic. Entonces no necesita el comprador conocimientos previos en diseño. ¿Cómo participan los artistas o las personas que nos están viendo que de pronto estén interesadas? Ah, vale. Los artistas básicamente ingresan a la plataforma. Hay un dashboard especial para ellos donde se les explica cómo cargar sus artes. Ellos los despiezan en capas, que es algo un poquito más técnico, para que los usuarios que compramos podamos hacer cambios de color fácilmente. Entonces se registran, suben sus artes y no pierden el derecho de autor de su arte, simplemente reciben regalías por cada compra que se hace en la plataforma por parte de los usuarios. Joana, un mensaje final para que las personas le apuesten a este tipo de plataformas y también para las personas que de pronto están pensando en independizarse, en crear su propio emprendimiento, ¿qué les podemos decir? Claro que sí, Manu. Hablamos inicialmente a todos los ilustradores, a los artistas digitales y análogos del país que quieran monetizar sus artes, que quieran recibir regalías por cada producto que se vende, que suban sus artes, carguen sus artes en capas para que las personas que consumimos arte y que nos gusta personalizar podamos acceder a esos artes que seguramente van a ser un boom a nivel país y que puedan ayudarlos a monetizar desde nuestra plataforma. Joa, muchísimas gracias por el tiempo, la disposición, por sus palabras, por recibirnos en su empresa, en su hogar. Gracias y muchos éxitos. Vale, bendiciones, Manu. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes. Gracias.